Y asistimos ahora al estreno del documental de la realizadora zaragozana Vicky Calavia, Eduardo Ducay, el cine que siempre estuvo ahí. Nuestra compañera Bea se encuentra con la directora. Imagino que momentos de nervios antes del estreno. Pues Blanca, estamos recibiendo, bueno, ella, Vicky Calavia, está recibiendo a toda la gente que está llegando a esta sala de cine para ver ese documental que se estrena hoy y que recorre, da un recorrido por la vida de ese productor muy importante en el cine español y que teníamos que conocerlo un poquito más, ¿no, Vicky? Por supuesto, sí, yo creo que es una figura fundamental al productor para sacar adelante cualquier película o producto audiovisual, entonces era un homenaje a esa figura y un homenaje a Ducay, que además es de Zaragoza. Un recorrido que empieza en la casa donde nació, en el Coso Bajo, además, sí, de Zaragoza. Sí, efectivamente. Luego recorremos diversos sitios emblemáticos para él, como Cinematográfica de Aroca o el Cine Elíseos, que funda el Cine Club, ahí en el Cine Elíseos, que ya no existe. Además, aparte de propio Eduardo, también hay muchos testimonios de toda la gente que ha trabajado con él, que le guarda muchísimo cariño y que le ha reconocido esa profesional que él tenía, como de meterse en todo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, también tenemos, por ejemplo, a Carlos Saura, tenemos a Méndez Leite, tenemos a Luis Alegre, tenemos a Carrier, tenemos a Azcona, mucha gente que, bueno, van hablando también de toda la labor que ha hecho a lo largo de, bueno, pues 50 años o más de cine. 50 años son muchos. Son muchos, muchos. Es una labor, además, que parece que el productor siempre está a la sombra, ¿no?, de sí, todos los demás, y es una manera como de acercarlo a la gente para que lo conozca un poquito más. Lo tenemos ahora mismo dentro de la sala, esperando a ver su película, que ya la conoce. Claro. Y que además, bueno, él es como muy, muy reservado. Exacto, no le gusta tampoco estar al frente. Nada, ¿no? Nada de nada. ¿Qué esperas que todos los que han venido a ver este documental se lleven hoy al salir por aquí? Bueno, sobre todo hacer un repaso de lo que es la historia de nuestro cine y también poner en valor pues cosas que hemos visto y que a lo mejor no sabíamos que las había producido él, y que son, bueno, pues muy interesantes, son muy importantes, como Tristana de Buñuel o El Bosque Animado, La Regenta. Claro. Son nombres que nos suenan muchísimo a todos. Exacto, y hay mucha gente pues que no sabe que eso, o buena parte de la publicidad española la hizo Ducay. También podemos decir, mira, están llegando pocos que te quieren saludar, la estamos reteniendo un poquito a Vicky. Va a estar en estos cines del día 23, si no me equivoco, hasta el 26. Hasta el 26 en sala comercial a las 6:30 de la tarde, entonces el que no pueda venir hoy pues podrá venir más adelante. 2 años, si no me equivoco, ha costado dos años, ¿no?, entre preparar financiación, documentación y mucho que vea trabajo. La luz. Mucho trabajo. Imagino que hoy es el día más especial para ti, para sí, como por acaba de dar la luz, sí, algo que ha costado tanto trabajo. Exacto, por fin estamos aquí. Bueno, y bueno, muy contentos. Pues te vamos a desear toda la suerte del mundo, que gracias. Eso va por adelantado, que va a ser un exitazo. Tenemos la sala preparada, así que si tienen un tiempito para poder venir a verlo, Eduardo Ducay, el cine que siempre estuvo ahí, documental de Vicky Calavia, que va a estar estos días en los cines Aragonia. Una cita ineludible a la que todos tenemos que asistir. Muchísimas gracias, Bea.